Ciencia guaranítica debe sentir que no se haya quedado. Y la verdad sí. Que yo también en parte don generoso porque me fui con una misión, sí. Como siempre, el de triunfar. Sí. Y gracias a Dios tuve una receptividad fantástica, lo que nunca voy a olvidar, porque hay gente muy cálida, sí. Tanto nuestros compatriotas como también los argentinos. Así. Sentí mucho no encontrarlos, pero bueno, ni me han año de ir, pero tengo un país de bastar. Por ojos agüey, ¿sabes? Fuimos en búsqueda de una, no una conquista, sino un espacio para nuestra música que ya estaba logrado por anteriores personas, hombres que llegaron, Felipe Cardoso, Samuel Arroyo, Agustín Barbosa, iban y nosotros fuimos a empujar más para ampliar ese frente. Y lo hicimos, lo logramos. Claro. Es decir, no vamos a llamarnos triunfadores por eso, pero abrimos surcos, abrimos rumbo. Es que lo son. Y otros jóvenes ocuparon esos espacios, hasta que Buenos Aires dejó de ser el punto de atracción para los artistas que fundamental era para ir a grabar, claro. Su música. Ese fue el imán que a Rubito lo llevó, a mi hija, a Dorera, a Orena, cuando él tenía 13 años te fuiste a Buenos Aires. 12 salí de mi pueblo, sí. Y a Buenos Aires. Ah, ¿qué tenía de China? A Topala, Xerapó, vamos a conversar un poco con esta vecina. Pujagüey, Pexerapó, Lutúbico, Urda, Larramendia, Larramendia, Coñi, Talaco, Upepe, Fray Luis de Bolaños, Uperone, Ina, Fray. Oye, recibí entre Buenos Aires, 1570, en Buenos Aires. Upepo, tú, la Paina. A usted o un paraguayo que contestaba, pues yo recibí a un niño que fue un 10, como con la remedia a uno. Vamos a no supeí familiar estaba, o funda peca a zapá, a YouTube. A YouTube oculta la oreja. A Uperio y Sarambico, a Buenos Aires, que quiere para la remedia a uno. Pero Argentina, que la remedia, la hoy originalmente hubo a que ocultaba. O sea que Paraguay. Ni Orlaño, Moreno, pero y me guía, pero figura más seis, la Ramencia. Aroño, no y llevo pariente, porque te ahuere fobia, amor, que está que te la Ramencia. Pero la Ramencia no la hay. Ojo, había pariente. No, no, no. Sí, sí, la Icastu. Ahora, yo estoy, pero le veo que hace apellido Hugo, que la isla Sacameta. Oye, primero la Ramencia a leer. Bueno, sí, pues, deja ahora que está. Cuando para Guadalentejo, no, y como segundo apellido, ¿y qué hace? A ver, exactamente. Ah, bueno, está con un agraíno, pobre vecina y tía, fuera, para que invitan a veterinario. Pero, tía, abuela, fuera, no sé si invitan a guardar, mi hijo, mi tía, ya, un agraíno, pero está genio y de. Sí. Que está con Buenos Aires, güera. Ah, ok. Que está con Ciudad del Este, güera. Tengo, está en familia hoy. Sí. Hoy, tengo mi escuela. Bueno, cuñado que tiene. Sí, sí, sí. Me lo fui a mi Carlos, a hoy. Bueno, otro día, se sabe, vamos a ver. Dos más, tres, cuidado, igual.
la Lagamelia, pues doña Venancia, no la Lagamelia. Allí hijo tu chaité se tiene orgullo, yo y fulano en el búho, como te nondejo arte allí el pasado. Jacebo siempre se mandó arte fuera, la ube con los demás, la chepapá, usted tenía que oír la música ahí, a músico, la vieja Elio Limita, la Gregorio Cabrera, unía, mira acá. Va, esa era Juan Tomás Martínez. Ah, Tomás Martínez, sí. O lo fuere corre la Cabrera, ore San Pedro, pero ipaba después, Jaupe, pero era hoy. Ombo a saco de orela, ya dio pueblo, Jaupe, era a Dios pueblo, ore el día. Cuanto ciudad a pueblo nos está, estaba último festival, por radio, ver a Dios pueblo. Mamá, vamos a ir a Dios pueblo, don generoso. Gregorio Cabrera. Sí. Y un ex cantor de él. También el apellido Cabrera integró nuestro conjunto. Y ahora me integra con la nube, él nació en San Luis, pues. Hermano, tiene, hoy la barrio, un poquito de San Luis, pues, vos pertenece a un huevo. Hoy me deja, hoy anotada acá, era San Luis, pues. Sí, un pepe y más, yo venía con la San Luis, pues, la cuchara trabajado, y me decía, pues, la registro civil, unía, pues, pero fue como pausa. O fue capaz de usted porque fue con la Teicuaril. A la Teicuaril es asado, unía con la salita, usted va a pertenecer a Encarnación, por ver. Sí. A Orega, Villa Villarrica, Azapado, unía con la. Sí. Bueno. Así es la. Paraguay, amén. Y por la ley de Paraguay, y ande, y porque ya nace en un jardín ventudo, en esa parte. Se me acaso mire, se me acaso mire,
Hey, Potter.